Oye, naves. Parte. Respalda, secretaria de Gobernación, postura de Javier Corral sobre noticias falsas de los diarios. Aumenta 98 el número de casos de infectados por COVID-19 en el estado. Realizan simulacro de saqueo corporaciones de los tres niveles de gobierno. Esto y más en ABC Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ABC Noticias. Los miércoles tenemos la presencia del gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, quien nos acompaña ahora desde su oficina en Palacio de Gobierno para informarnos de las actividades de la administración pública, sobre todo relacionado con esta pandemia. Fundamental en estos momentos la información que nos proporcione el gobernador, no solamente desde el punto de vista de la atención médica, que es trascendente e importante, pero también todo lo que tiene que ver con la contingencia, la ayuda económica a los grupos, etcétera, todo esto que nos va a comentar el día de hoy. Gobernador, gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de informar a la población de Chihuahua sobre lo que está sucediendo y lo que está haciendo su gobierno. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a todo el público que nos sigue semanalmente en este espacio de diálogo franco, en directo, con el gobernador del estado. Una vez más, muchas gracias a Canal 28 y a todas las plataformas que nos siguen en distintos municipios del estado y obviamente a través de las redes sociodigitales del gobierno de Chihuahua. Vamos a platicar, como siempre, de los temas que interesan a la comunidad, de lo que estamos haciendo para enfrentar este momento complejo, la pandemia del coronavirus, y por supuesto para responder a cualquier pregunta que tengas, Sergio. Ahora lo hacemos, este diálogo, desde mi despacho en el Palacio Estatal de Gobierno, donde el teletrabajo se ha constituido ahora ya en el principal instrumento para la realización de nuestras acciones, el seguimiento de nuestros objetivos y, por supuesto, la comunicación con el pueblo de Chihuahua. Gobernador, hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo ustedes en informar a la población, tanto lo que sucede de manera diaria a través de las conferencias que se dan de la situación médica, como también el trabajo que está realizando la administración pública para equilibrar la situación social y económica que usted está realizando a partir de esta semana, los lunes y mañana jueves a las 7 de la mañana. Información muy importante. Pero yo le quiero puntualizar, gobernador, en estos momentos, que nos diga cuál es la situación, cuál es el estatus de los enfermos, los que están ya contagiados, los que están en una situación de sospecha y los fallecimientos en el estado de Chihuahua por el coronavirus. Bueno, con relación al espacio de información que estamos generando y que vamos a mantener durante la etapa de la contingencia sanitaria, debo decir que tendremos una conferencia por la mañana, de 7 a 8 de la mañana, los lunes y los jueves, para un seguimiento muy puntual del Plan Emergente de Apoyo a la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar. Queremos ahí, Sergio, en este espacio, ir revisando cada uno de los programas, el avance en la distribución de los apoyos dentro de los universos de beneficiarios que hemos contemplado, y que sea también un espacio de retroalimentación con la gente a través de nuestras redes para escuchar y recibir sus planteamientos, sus sugerencias, pero también la gestión de estos apoyos, la confirmación de estos apoyos o donde se atore algo que nos puedan informar a través de este espacio. Vamos a ir dedicando en estas conferencias de la mañana a un específico programa dentro de lo que es el Plan Emergente, que comprende, diría yo, 9 grandes rubros de apoyo a la sociedad chihuahuense. Particularmente el de la salud es el que concentra nuestra mayor atención, dedicación, esfuerzo y recursos. Debo decir que nuestra prioridad
es fortalecer las capacidades hospitalarias, clínicas, de insumos y de equipamiento para atender la contingencia, sobre todo en los casos de personas que infectadas se enfermen de lo que genera este virus, que es la enfermedad COVID-19, y particularmente brindar la atención especializada que requieran aquellas personas que se enfermen de gravedad y requieran cuidados intensivos. ¿Cómo está el estatus de la cuestión en nuestra entidad? Bueno, con motivo de esta pregunta, a mí me gustaría, Sergio, ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo aquí en mi despacho y poder mostrar una aplicación que para nosotros está constituyendo en un instrumento muy importante, no solamente informativo, sino es un instrumento que nos va a permitir tener la información de aquellas personas que se reportan como sospechosos y deciden contribuir con nosotros reportando su caso porque presentan algún síntoma. Esta aplicación digital que se puede descargar en cualquier dispositivo telefónico o incluso en una tableta, nos da el reporte diario de los casos de confirmados, infectados, casos sospechosos, casos descartados, casos recuperados y el número de defunciones. Al día de hoy, lo que es el corte del 15 de abril, que se realizó esta mañana, debo decir que llevamos 98 casos confirmados de coronavirus en el estado de Chihuahua. Hay 166 casos sospechosos que están en estudio, que están valorándose las muestras que se hicieron para llevarlas al laboratorio, las pruebas del laboratorio, y saber si realmente están o no contagiados del virus. Hay 222 casos que ya se han estudiado y que se han descartado, y luego hay 14 casos recuperados y tenemos que lamentar el fallecimiento de 18 personas, 10 en Ciudad Juárez, una en la ciudad de Chihuahua y otra en la ciudad de Cuauhtémoc. Este es el estatus actual del contagio. Se nos han concentrado, debo decir, estos decesos en Ciudad Juárez porque hubo un brote comunitario en una empresa de maquiladora y fueron atendidos todos estos casos en la clínica 66 del Seguro Social. Y lamentablemente también la predisposición de muchas de estas personas en términos de enfermedad agravaron su circunstancia, su situación, pero también el número de casos, el volumen de casos generó que la atención fuera tardía y en ese sentido hemos tenido que lamentar estos 18 casos, pero particularmente me refiero a los que se concentraron en Ciudad Juárez en la clínica 66 del Seguro Social. Entonces, este es el estatus de la cuestión. Mañana, Sergio, en el programa que le hemos llamado Chihuahua Adelante, yo voy a dar un informe del avance que tenemos en el sistema estatal de salud en materia de reconversión hospitalaria. Esto es el esfuerzo que estamos haciendo para atender a toda la población abierta en general en nuestras instalaciones y cómo nos hemos nutrido en estas últimas semanas de nuevos insumos, de nuevos equipos, cómo hemos tenido que fortalecer algunas de las áreas y qué inversión estamos realizando para fortalecer la infraestructura en nuestros centros de salud, en nuestros centros de salud avanzados, en los hospitales y particularmente en lo que se refiere a los materiales tanto de curación como los medicamentos y los de protección al personal de salud. Vamos a hablar mañana sobre todo este plan
que tiene ya ahorita una inversión realmente muy, muy importante. Gobernador, el día de mañana usted nos va a presentar a las 7 de la mañana esta información, y quiero decirle que en el Canal 28 estamos transmitiendo en vivo su informe que da a la ciudadanía chihuahuense. Pero yo quisiera ver si es posible que nos adelantara algo de lo que el día de mañana va usted a dar a conocer, aprovechar estos momentos para que nos dé alguna información que ya pueda tener la comunidad desde ahora. Bueno, algo de lo que ya puedo adelantar, de lo que se va a tratar el espacio de mañana, tiene que ver con explicarle a la ciudadanía en qué consiste el modelo de reconversión hospitalaria, cómo hemos estado separando dentro de las unidades de salud y particularmente de nuestros grandes hospitales, espacios para la atención exclusiva de la enfermedad COVID-19, la enfermedad que causa el coronavirus. Se trata de un proceso en el que hemos reequipado las unidades de salud con respiradores, con monitores, con equipos de rayos X móvil, con equipo de imagenología, que sirve no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad, saber la evolución de la enfermedad en las personas, y también cuáles son las distintas etapas de la reconversión hospitalaria en Chihuahua, porque tres hospitales en el estado, dentro de del manejo del sector salud estatal, van a ser exclusivamente COVID, pero irán en etapas. Empezarán unos con 22 camas, luego evolucionarán a 30, 40 camas, otros a 60 camas, incluso algunos hasta 90 camas. Y estamos preparados por si se llegara a requerir que los hospitales, que estos tres hospitales, el Hospital General de Ciudad Juárez, el Hospital Central Universitario de Chihuahua y el nuevo hospital del ISSSTE en Delicias, que va a administrar el Estado en esta contingencia, que va a operar el Estado en esta contingencia junto con el ISSSTE, puedan llegar a tener toda su capacidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, lo más importante que nos hemos propuesto, es que en Chihuahua tengamos la capacidad instalada por si llegamos a tener un pico muy alto de contagiados enfermos, que les podamos brindar la atención médica adecuada. Porque de lo que se trata aquí, Sergio, es de evitar el mayor número de muertes en el estado de Chihuahua. Lo que queremos evitar es eso, que no haya más personas fallecidas en la entidad, que podamos brindarles la atención. Entonces mañana vamos a hablar de este programa, pero además vamos a hablar de qué consiste todo este reequipamiento, porque al tener que nosotros utilizar varios hospitales solo para el tratamiento de la enfermedad COVID, tenemos que redireccionar, reorientar y reconducir hacia otras unidades de salud en el estado el tratamiento de las demás enfermedades, porque no podemos desatender las enfermedades que padece la población chihuahuense o los procedimientos que están en proceso. Hemos diferido, sí, algunas cirugías en unidades de salud, pero tenemos que atender la traumatología, los partos, sobre todo las enfermedades de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y para eso tenemos que hacer un reequipamiento de otras unidades que posibiliten no solamente prestar los servicios de primer nivel, sino también de segundo nivel, en unidades que estaban planteadas solo para primer nivel. Entonces, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar también del inventario que ya tenemos en el estado de Chihuahua de ventiladores, porque estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para tener entre todos más de 600 respiradores. Y estamos a punto de lograrlo, quiero decirlo, estamos a punto de lograrlo. Incluso no queremos quedarnos solo con el número de 600 respiradores, queremos ir a más respiradores, estamos adquiriendo nuevos y estamos también rehabilitando otros respiradores. Vamos a traer a unos técnicos de la Ciudad de México, debo decir, en un
vuelo especial que el gobierno de Chihuahua ha programado para traer a técnicos este fin de semana que nos van a arreglar y a rehabilitar varios ventiladores que tenemos descompuestos, a los que les falta una partecita o que necesitan una pieza o una refacción que hay incluso que hacerla, porque ya no se encuentran en el mercado, para echar a andar cerca de 30 respiradores que estaban en desuso, porque estamos buscando todas las formas para poder tener el equipo necesario. Estamos trabajando, lo más importante, para salvar vidas, es para lo que estamos trabajando. También estamos trabajando para salvar empleos, porque si no atendemos el otro flanco de la economía, se nos termina agravando el de la salud. Y si no atendemos el de la salud, pues al rato termina también la economía lastimada. Son dos carriles, vamos a decirlo así, de una acción paralela para poder equilibrar estos dos grandes valores, que es la salud pública, la salud de las y los chihuahuenses y, por supuesto, la economía de nuestra entidad. Si no, al rato no solamente vamos a tener un problema de salud, vamos a tener un problema de hambre, y un problema de hambre nos lleva a problemas sociales, al incremento de la inseguridad, en fin. Por eso estamos atendiendo, Sergio, los dos flancos, yo digo los dos carriles de este doble reto que tenemos, salud y economía. Gobernador, y en esta atención paralela que usted nos está informando y que es la actividad que realiza el gobierno, yo le pregunto, ¿cómo evalúa en estos momentos el comportamiento, la reacción de la sociedad chihuahuense? ¿Estamos cumpliendo con lo que la autoridad nos ha pedido que hagamos para evitar los contagios? ¿Estamos siendo activos, responsables, omisos, indolentes? ¿Usted cómo puede valorar en estos momentos el comportamiento de la sociedad chihuahuense y qué exhortación podemos hacer? Yo creo que la gran mayoría de la sociedad chihuahuense está tomando conciencia de la responsabilidad que le toca. Y efectivamente, yo veo que mucha gente se está resguardando en casa, que se está quedando en casa, que se están cumpliendo incluso las normas que se han fijado de restricción para ir a hacer compras en comercios, en centros comerciales, para movilizarse lo menos que se pueda. Pero todavía falta un sector de la población o que no está informado, o que desdeña la información, o que cree que no tiene relevancia o no tiene trascendencia. Y entre todos tenemos que hacer que ese sector que todavía anda por ahí en las calles, no me refiero a quienes realizan actividades esenciales de recolección de basura o de entrega de alimentos o de policía o de transporte, de seguridad, sino a las personas que salen incluso a caminar al centro. Yo particularmente pedí esta mañana al Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, tuvimos una reunión muy tempranera aquí en el Palacio, yo les pedí que continuaran los perifoneos, incluso con megáfono a pie tierra, ¿no? En el tema de convidar a la gente, exhortar a la gente a resguardarse en sus casas, porque todavía hay algunas personas que andan en el centro tratando de hacer compras. Entonces, en términos generales, la gente está respondiendo, pero nunca debemos dejar de repetir, de reiterar que la mejor estrategia de prevención para evitar la velocidad de propagación de este virus es la sana distancia, las medidas de higiene, el quedarse en casa, el resguardarnos en la casa y el resguardar sobre todo dentro de nuestras casas a nuestros adultos mayores. Esa es la estrategia más importante, no para evitar la propagación del virus. Eso no lo vamos a poder evitar. El aislamiento físico
el resguardo en casa tiene como propósito quitarle velocidad al contagio para que no nos crezca mucho, como se dice, la curva de infectados y que el pico que tengamos no sea muy alto, porque si llegamos a tener, vamos a decir, miles de personas infectadas a un mismo tiempo y dentro de ellas una proporción se enferma, podría llegar a superar la infraestructura instalada del Estado, podríamos llegar a superar los 600 ventiladores que queremos tener, porque deben estar funcionando al mismo tiempo. Entonces, esa velocidad de propagación, los únicos o la única parte que la puede evitar es la sociedad en su conjunto. El gobierno está haciendo la tarea de conseguir los equipos, de conseguir los medicamentos. Yo estoy todos los días, desde muy temprano, revisando el inventario. ¿Qué nos falta en medicinas? ¿Qué nos falta en equipos? ¿Qué nos falta en material de protección para el personal? Y renglón por renglón, voy revisando, Sergio, renglón por renglón. Esa parte la estamos haciendo. La gente debe tener la seguridad, la confianza de que nunca, como ahora, estamos pensando en nuestra gente, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad. Pero tiene que hacer la parte la gente también, que es mantenerse en su casa, no salir si no es necesario hacerlo, si no es indispensable hacerlo. Y si van al centro comercial, si van a comprar el mandado, una sola persona. A mí me da mucho gusto que se estén respetando las reglas. El sábado pasado, creo que fue el sábado del viernes, Cintia fue a comprar pues provisión para la casa y yo la acompañé para que ella fuera a un lugar y yo iría a otro y aprovechar la salida, los dos, para que cada quien cubriera, vamos a decir, un frente del mandado. En cuanto nos vieron llegar a los dos, inmediatamente una persona de un centro comercial dijo: no puede entrar los dos, solo uno. Y le dijimos: sí, no, ella viene aquí y yo voy allá. Entonces están cumpliendo las normas y me gusta mucho que la gente está aceptando eso y que está tomando su distancia en los centros comerciales. Yo lo vi personalmente. Gobernador, Chihuahua está ocupando un alto índice de mortalidad a nivel nacional por este caso excepcional que usted nos ha mencionado, que nos ha reiterado que sucedió en la maquiladora. Pero desde la semana pasada había ya inconformidad de empleados de maquiladoras que temían precisamente que esto sucediera porque no cerraron las áreas de trabajo y que era un riesgo potencial la industria maquiladora por todos los miles de trabajadores que congregan al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar con la situación de las maquiladoras? ¿Van a seguir abiertas? ¿Van a seguir siendo un riesgo potencial como ya se demostró en Ciudad Juárez recientemente? A ver, en realidad la industria maquiladora ha cerrado. Se mantienen solo procesos productivos esenciales o así considerados por el decreto federal, pero en general las empresas maquiladoras han entrado en una suspensión de labores y obviamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se está encargando de verificar y de revisar que sea, con excepción de las que han sido señaladas dentro del decreto como actividades esenciales o porque producen los insumos propios para la contingencia sanitaria o están directamente vinculadas a los procesos de construcción, etcétera. Entonces, este brote, por cierto, lo quiero decir con toda objetividad como es, que se presentó en la maquiladora Lear. Debo decir que esta maquiladora había cerrado ya incluso antes de cuando viniera la suspensión de labores por el decreto. Lamentablemente, ahí se dio un brote
que contagió a muchas personas y que se fueron dando cuenta de manera tardía. Pero insistimos, todas las empresas deben cerrar, deben suspender sus actividades laborales. No cerrar para siempre, me refiero, sino entrar a cumplir con el decreto y no estarle buscando lagunas o interpretaciones. Las actividades esenciales son muy claras y todas las demás deben de suspender actividades y mandar a sus trabajadores a la casa. Esto se ha estado verificando por parte de nosotros, Sergio. Gobernador, estamos a un plazo inmediato de entrar a una fase 3 nacional. ¿Esto qué implica para los chihuahuenses? ¿Qué implica para usted como gobernador? ¿Qué medidas se irán a tomar más allá de las que a nivel federal se vayan a aplicar por la contingencia? Bueno, debo decir que una fase 3 implica una fase más agresiva en términos de la propagación de la pandemia. Hay un incremento mucho mayor de la estadística de casos confirmados y, por supuesto, de enfermos del COVID. Pero también entraña nuevas medidas de restricción. Al entrar en una fase 3, nosotros necesitaremos tomar medidas más estrictas en cuanto, por ejemplo, al transporte público, por supuesto, a los horarios para la adquisición de los productos en comercios, en abarrotes, en tiendas de servicio. Hay un conjunto de medidas que se tienen que implementar para hacer frente a un escenario de mayor propagación, en donde necesitamos reducir al mínimo la presencia en las calles. ¿Está preparado Chihuahua, el gobierno del estado, para una fase 3? Estamos preparados para la fase 3, es para la que nos hemos preparado. Más que para la fase 3, nos estamos preparando para las consecuencias de la fase 3. Y la batalla más importante que vamos a librar en esta fase se llama cuidados intensivos. Y tenemos un personal preparado, capacitado, con una vocación de servicio, comprometido, que está listo para atender a los chihuahuenses, asumiendo los riesgos que significa atender a personas contagiadas de este virus, porque también les hemos garantizado que tendrán no solo la protección, sino la compensación necesaria de su trabajo. Y estamos listos para entrar a la fase 3 y por eso ya tenemos prácticamente reconvertida muchas áreas de muchos hospitales y ya tenemos todo el plan para estos 3 hospitales que conforme vaya avanzando el número de casos que se requieran en cuidados intensivos, los hospitales se van reconvirtiendo en ello. Se habla en materia de salud pública en estos momentos por la contingencia y la pandemia de una actividad pasiva de gobierno o una actividad positiva, activa. Es decir, que vengan los enfermos y los atendemos o bien que el gobierno vaya a las áreas de riesgo a detectar para atender y no que esperar que ya la enfermedad avance y que sea más difícil la salud, la atención médica. ¿El gobierno de Chihuahua cuál de estas dos tendencias en materia de salud pública está tomando? A ver, nosotros no estamos esperando al virus. A los virus no se les espera. A los virus hay que ir a buscarlos y hay que detectarlos, encontrarlos. Estamos ya en un muestreo estatal, no solo a través del modelo de vigilancia Centinela, que es la realización de pruebas en un porcentaje de personas que acuden a unidades médicas por enfermedades respiratorias. También estamos haciendo pruebas a través de las distintas unidades
sanitarias y de atención general en el Estado, y particularmente de esta aplicación que les he hablado. Porque, Sergio, esta aplicación es un instrumento que puede ser tan valioso, tan importante, como las pruebas PCR que se realizan, donde se confirma el contagio de una persona. Aquí, cuando alguien siente que es una persona sospechosa de COVID, entra a la aplicación, comparte su teléfono, su nombre y su teléfono, con la garantía de que guardamos sus datos personales con toda privacidad, porque nos sometemos a la ley en materia de protección de datos personales, y a partir de que ingresa su número de teléfono, le enviamos un código a este mismo aparato telefónico, un código por WhatsApp, por mensajería del teléfono, y ahí, ya sea por la propia mensajería del teléfono, y esa es la clave con la que entra a un cuestionario, en donde se le hace una serie de preguntas sobre edad, sobre su precondición de enfermo o no, o si ha sufrido alguna enfermedad, qué tratamiento se ha sometido, qué síntomas tiene de una serie que se enumeran ahí, si ha tenido o no contacto con una persona que ha viajado al extranjero o que ha tenido el COVID, porque la plataforma puede ser tanto para registrar la sospecha propia como para darnos cuenta de algún otro caso que conozca, de un familiar, por ejemplo, y que tenga que llenar esos datos. Entonces, si con este cuestionario detectamos que hay síntomas, que efectivamente presenta un cuadro de síntomas, inmediatamente vamos nosotros y vamos para aplicar una muestra y por cierto, determinar si debe estar en aislamiento. Si ya se siente con enfermedad, obviamente tendrá que ir a la clínica para determinar el nivel de atención médica que requiera. Pero a través de esta plataforma podemos detectar los casos. Si la gente colabora, tiene confianza, porque la plataforma nos permite incluso identificar la ubicación de la persona. Al compartirnos sus datos, podemos ubicar mediante una georreferenciación, una geolocalización a esta persona, y podemos ir directamente a encontrarla para hacerle una muestra y luego generar la prueba en el laboratorio y confirmar. Y nos permitirá no solamente detectar ese caso para atenderlo, sino, muy importante, nos dará una muestra en términos del modelo Centinela, que es una especie de encuesta, vamos a decirlo así, una proyección más cercana de nuestra realidad en el Estado, de la incidencia. Gobernador, una de las preocupaciones que también se ha manifestado para aquellas personas que en un momento dado consideran que tienen síntomas del coronavirus es el tiempo que se tarda en el diagnóstico, en las pruebas, porque dicen son 72 horas, en 72 horas pueden pasar muchas cosas y a lo mejor llega a una gravedad tal que cuando le digan efectivamente tienes coronavirus ya pudiera ser muy tarde. Usted nos había dicho que se están haciendo esfuerzos en un laboratorio propio en Chihuahua para acortar estos tiempos, estos diagnósticos de las pruebas y saber con prontitud si posee o no esta enfermedad. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Bueno, donde la prueba estaba siendo muy tardada, sobre todo el diagnóstico, efectivamente era en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un protocolo que ellos determinaron y por un procedimiento que ellos determinaron para realizar estas pruebas. De hecho, varias pruebas que se han hecho en el Seguro Social todavía están pendientes, porque han tenido que ir hasta la Ciudad de México, al Hospital de la Raza. Otras han tenido que ir a Monterrey con una empresa que realiza estas pruebas. ¿Qué es lo que nosotros propusimos? Yo he platicado ya varias veces con Zoé Robledo, tenemos una comunicación constante,
el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que nosotros le hagamos las pruebas al Seguro Social. Obviamente, hemos convenido de que toda la inversión que realice el gobierno del Estado le puede ser después reembolsada por el Seguro Social a nuestra entidad. Ahorita lo que más nos interesa es tener en el menor tiempo posible las pruebas, porque nuestro laboratorio, la prueba que llega ahí, se procesa en 6 horas y nosotros inmediatamente emitimos un dictamen. Entonces, estamos buscando que ya todas las pruebas las pueda procesar el Laboratorio de Salud Pública del Estado, donde al frente de este se encuentra la doctora Mirta Benítez, una profesionista muy competente, muy profesional, una mujer muy comprometida, que además está lista, está preparada para procesar 60 pruebas diarias, que es lo que nosotros queremos estar procesando en nuestro laboratorio de distintas instituciones y de las del muestreo que estamos realizando a través de la plataforma y a través de las unidades médicas que están dentro del programa de vigilancia Centinela, que son 14 unidades en el estado. Entonces, por eso se tardaba tanto las pruebas, porque van y vienen, pero de cuando la muestra se levanta, se envía al laboratorio y la procesamos, no debe pasar más de un día en resolver ese diagnóstico. Bueno, pues esto es muy favorable para los chihuahuenses, porque a nivel nacional se tiene precisamente esa preocupación de la tardanza en comprobar si existe el contagio o no. Afortunadamente nos dicen que en Chihuahua, pues en un día ya se determina, que eso favorece mucho la atención médica inmediata a las personas, el aislamiento o todo lo que puede significar ya estar en un hospital. Sí, de hecho, la mayoría de los casos sospechosos que actualmente tenemos registrados en el estado de Chihuahua pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperemos que esto se vaya rápidamente resolviendo con esta colaboración que nosotros hemos planteado. Estamos coordinados las instituciones de salud. Sabemos del rezago de muchos años en esta institución. Sé que hay gente inconforme que reclama que esta institución esté rebasada en algunos de sus procesos. Pues sí, es la verdad, fueron años, muchos años de indolencia, de falta de inversión, de muchas cosas, y también de corrupción, hay que decirlo. Y ahora se está haciendo el mejor esfuerzo por las nuevas autoridades y por el delegado y los directores de estas unidades para salir adelante. Y creo que vamos a salir adelante, nos vamos a apoyar, vamos a estar juntos, el Estado y la Federación, en este tema de salud. Aquí no va a haber ni colores, ni que esto es federal y que esto es estatal. Los que nosotros tengamos que atender, sean de donde sean, los vamos a atender. Y ya después hacemos cuentas. Pero así yo lo he instruido. Nosotros vamos a apoyar a todos los chihuahuenses, porque para nosotros todos son de Chihuahua y son chihuahuenses y merecen la atención, sean derechohabientes o no, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Gobernador, hoy más que nunca el derecho que tienen los gobernados a ser informados es trascendente, no solamente por la materia de salud pública en cuanto a prevención y saber realmente qué está sucediendo con la pandemia, sino también todos los apoyos económicos que ustedes están brindando para equilibrar la situación social. Desafortunadamente se han dado casos, se dio un caso muy lamentable, un antecedente a nivel nacional que ha sido reprobado en muchas instancias, en muchos sectores, de un medio de comunicación que altera contenido, información, para dar una realidad pues muy diferente a la que en verdad estaba sucediendo en Ciudad Juárez. ¿Nos puede usted compartir esta situación, este caso, este ejemplo? Pues hay que decirlo con toda claridad, Sergio, lo hemos salido a decir, pues son los diarios con lo de siempre, su falta de profesionalismo, su falta de sentido ético, del más mínimo rigor periodístico,
porque están en otra cosa. No están en la tarea de informar. Están en el golpeteo político, están en la descalificación permanente, y porque es mucha mezquindad con lo que están actuando en un momento como este. Porque lamentablemente estos periódicos han mostrado lo peor en una etapa como esta, ¿no? Al inventar, al magnificar, al distorsionar la información, están sembrando pánico entre la gente, porque lo que les interesa al final de cuentas, Sergio, sí, gobernador. ¿Mande? No, sí, lo estoy escuchando. Pero, ¿qué fue el motivo? La pregunta es, ¿cuál es el hecho? Usted nos está comentando de una actitud antiprofesional, pero específicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, publicaron su portada de ayer, a primera plana, como cabeza principal, como nota principal, una información en donde decían que en la clínica del Seguro Social había más de 80 decesos y que lo probaban con la fotografía que presentaron en su portada. Y la estamos viendo al aire. Ajá. Una fotografía incluso, para ver el nivel de perversidad con el que actuaron, que le pusieron la marca de agua del periódico. Esto es, esos simbolitos que se ven ahí en la fotografía, esos circulitos blancos, es la marca de identificación del periódico, como diciendo que ellos habían tomado la fotografía. Como derecho de autor. Ajá. Derecho de autor, como si fuera exclusiva. Pues era una mentira todo. Los 80 muertos y las... que son las bolsas negras que vemos ahí. Esas bolsas, al parecer, son de un hospital en Ecuador. Esa fotografía ya se ha utilizado en otras partes. Ahí está, precisamente se está viendo en la pantalla, donde se había puesto ya esa fotografía. Semanas atrás se había utilizado, es la misma fotografía, pero ellos la usaron pues para tratar de engañar a la gente, como es lo que saben hacer, porque lo que menos les interesa es el derecho a la información. Están en la extorsión, están en el amarillismo, están en el sensacionalismo y no tienen ya ningún escrúpulo, porque en su obsesión por golpearnos, Sergio, en su obcecación por descalificar cualquier cosa que hacemos o que hace la autoridad federal, particularmente el sector salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no reparan en nada. O sea, ya descuidan cualquier cosa con el ánimo de golpear, porque están muy molestos, porque a nosotros no nos han logrado intimidar, no nos han logrado doblegar ni someter, porque como la gente sabe, nosotros no les hemos dado el dinero que les daba Duarte. Y más bien, pues desde ahí viene el problema, desde que les quitamos todo el dinero que les daba Duarte. Quiero recordar en este preciso momento, además, por qué se ha convertido estos diarios en los medios de defensa del exgobernador y de una serie de corruptos a los que le da voz y los defiende el periódico. Pues porque el gobierno anterior le dio en 6 años más de 600 millones de pesos de los recursos públicos de Chihuahua. Pues todo eso lo hemos tenido que estar arrastrando y ayer tuvieron este hecho, que no es el primero. Han inventado muchas cosas, se dedican a distorsionar, a calumniar, a difamar, pero ayer, pues ahora sí que se brincaron todas, ¿no? Porque además, pues en redes sociales muy rápidamente la misma gente dijo, no es cierto, esa fotografía salió publicada en tal lado y salió la verdad. Hoy vuelven con su manejo, porque no tiene ninguna, no tiene ya ningún reparo. Hoy vuelven a presentar una portada en el periódico, en la primera plana. Dicen que se equivocaron, que les mandaron una foto que no es, que pues piden disculpas, pero luego vuelven a poner otra fotografía para tratar de justificar lo que habían hecho anteriormente, y ponen una fotografía donde va un camión en la calle
con muchos ataúdes. Y luego dicen, coincidencia, dice, ¿no? O sea, como si realmente se estuviera ocultando los muertos que dicen que había en la clínica del Seguro Social. O sea, afirmaron que había más de 80 muertos y ahora, a como dé lugar, quieren justificar la mentira. Porque no tienen ningún escrúpulo, porque no tienen, no les puede la gente, no les duele la circunstancia, la crisis que estamos viviendo. Es solamente su ambición de dinero y sus intereses a los que están vinculados con el exgobernador del estado. Gobernador, en mi experiencia de décadas como periodista, yo creo que es la primera ocasión en que veo que un medio de comunicación haya manejado una información tan amarillista en una condición de emergencia como la que estamos viviendo en el país. Y tan la situación es tan grave que la propia Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal acaba de emitir un boletín de prensa que me voy a permitir darle lectura, gobernador. Tenemos el texto donde precisamente van a proceder en contra del diario de Chihuahua y el diario de Juárez. El boletín es el siguiente. Dice, inicia unidad de normatividad de medios de comunicación, procedimiento administrativo sancionatorio contra dos medios de Chihuahua por difundir información falsa. La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Subsecretaría de Gobierno, ha determinado el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio contra el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua por la información falsa difundida en sus respectivas ediciones el 14 de abril del 2020. El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación el despacho de los siguientes asuntos: vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz, moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés superior de la niñez. El proceder de los citados diarios, está diciendo la Secretaría de Gobernación Federal, causa desinformación y contraviene el sentido de ética informativa que debe prevalecer en todo momento, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo General de Salubridad del Gobierno de México. La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de esta Secretaría de Gobernación dará curso al procedimiento para determinar lo que corresponda según la gravedad del hecho y, en su caso, imponer las sanciones a las que haya lugar conforme a lo previsto en el Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas y demás disposiciones aplicables. Aunado a lo anterior, se reitera el exhorto de la Secretaría de Gobernación para que todos los medios de comunicación te conduzcan con ética para informar con veracidad, contribuyendo así al acatamiento de la población de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud, indispensables para proteger el bienestar de la mayoría de la población sin causar efectos adversos en el ambiente social, entre otros textos que maneja la Secretaría de Gobernación. Quiero decir que es la primera ocasión que me doy cuenta que una situación de emergencia intervenga de esta manera tan impactante, por decirlo de alguna forma, la Secretaría de Gobernación para proceder en contra de medios de comunicación por información falsa, como lo está calificando y posible sanción del gobierno federal. Es realmente un hecho inusitado o del que yo no tuviera memoria desde hace mucho tiempo, pero me parece que la intervención de la Secretaría de Gobernación en este caso es no solamente acertada, sino realmente de reconocerse. La reacción de la Secretaría de Gobernación y de la secretaria Olga Sánchez Cordero realmente me parece muy relevante, porque estamos enfrentando una crisis sanitaria, una contingencia sanitaria que se está convirtiendo en una crisis humanitaria, en donde se tiene que extremar las medidas de responsabilidad, particularmente de quienes difunden contenidos a la población y que generan pánico
o que buscan asustar, sembrar el miedo, magnificar las cosas, pues ahora sí que inquietando de manera indebida a la población. El tamaño de la reacción de la Secretaría de Gobernación es del tamaño de la burda maniobra que hizo el periódico y el comportamiento con el que hoy mismo continúan. El periódico lo que busca decir en el fondo de todo este manejo es que se están ocultando las cifras, y eso no es cierto. Se podrán retrasar algunos diagnósticos, algunas pruebas, podrá haber en efecto problemas de atención inmediata en la clínica del Seguro Social, pero es falso que se hayan producido 80 decesos. El periódico está empeñado en magnificar el número de muertos, incluso de convertir a Chihuahua como el estado donde más muertos hay. No, es donde tenemos el índice de letalidad mayor con relación a los pocos casos que tenemos confirmados. Pero hay toda una intencionalidad de esta desinformación, de ahí el tamaño y la reacción de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Gobernación. Hace muchos años realmente yo no veía primero un exhorto como el que se le hizo al periódico públicamente a través de esta misma área de la Secretaría de Gobernación. Incluso yo ya ni me acordaba si existía todavía o no esa área de normatividad de medios, por supuesto que está más vigente que nunca por lo que acabamos de ver, y luego el inicio de este procedimiento sancionador. Es muy importante que en una circunstancia como esta se siente un precedente de este tamaño, sobre todo en la actitud que tiene este periódico de desafiar a las instituciones y pues ahora sí que cínicamente salir casi a decir pues no pasó nada, fue un error cualquiera y seguimos en lo mismo, ¿no? Yo creo que esto debe tener consecuencias. Debo decir que la secretaria de Gobernación me manifestó personalmente su respaldo a la posición del gobierno del estado de denunciar este manejo, y luego ella misma subió a su cuenta personal de Twitter y luego lo hizo en la cuenta oficial de la Secretaría de Gobernación el video donde yo deploro este manejo informativo de los diarios. Obviamente la gente sabe cuál es nuestra posición sobre estos periódicos, es público nuestro señalamiento de que son parte de un golpeteo político indebido de quienes militan en la causa duartista de defensa abierta del exgobernador del estado, pues entre otras cosas por todo el dinero que les dio. Claro. Gobernador, el tiempo se nos está terminando. Yo quisiera preguntarle las decisiones que usted ha tomado de protección al empleo y a la economía no se están dando en todo el país. Inclusive gobernadores de Acción Nacional han hecho esta petición al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se extiendan en toda la República Mexicana. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Nosotros enviamos el día de hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta respetuosa, pero muy clara, muy firme, en cuanto a pedirle su apoyo, su colaboración. Porque varios estados hemos hecho esfuerzos extraordinarios, particularmente Chihuahua, que se distingue en el conjunto del país, tanto por el monto del fondo que hemos logrado construir, como por la amplitud y la integralidad de las medidas de apoyo. Puedo decirlo como es. No hay un gobierno en el país que haya juntado un fondo de 3.209 millones de pesos para salir en apoyo de la población, haciendo el mayor ajuste al presupuesto público de toda nuestra historia. Porque lo que hicimos fue apretarnos el cinturón todos, cancelar programas, reorientar recursos, posponer muchas cosas.
Hemos hecho un ajuste al presupuesto que no tiene precedente en la historia de Chihuahua. ¿Para qué? Pues para destinarlo a salud, para destinarlo al plan alimentario. 726 millones de pesos vamos a dirigir a programas de alimentación, de apoyo alimentario a la población chihuahuense que se verá afectada por el coronavirus, por la contingencia, por la pérdida del ingreso diario. Vamos a dar estímulos fiscales por 400 millones de pesos a empresas micro, pequeñas y medianas y grandes empresas en el estado de Chihuahua. Vamos a generar apoyos por más de 200 millones de pesos de empleo temporal, cerca de 300 millones de pesos de créditos y subsidios a la población del estado, tanto al sector informal como informal. Vamos a invertir en capacitación, en ayuda psicosocial, en apoyo a la familia, en fin. Tenemos muchos programas, descuentos de trámites, bonificaciones, por supuesto. Vamos a generar una reestructura de muchos de los créditos que ya hemos otorgado. Todo este esfuerzo que estamos haciendo es muy importante, sí, pero no es suficiente, porque la crisis que vamos a enfrentar es una crisis mayúscula y porque en el país hay millones de empresas que tenemos que cuidar y que proteger, porque son la principal fuente de empleo. Entonces, lo que le estamos diciendo al presidente de la República es que una situación extraordinaria no la podemos enfrentar solo con recursos ordinarios, por más ajustes que hayamos hecho. Chihuahua hizo un ajuste que llama la atención de muchas partes del país, porque a mí me lo han dicho los gobernadores, incluso colegas nuestros, me han dicho que a ellos en sus estados les están refiriendo el plan emergente de apoyo a la salud, al empleo y al ingreso familiar que sacamos. Incluso algunos lo han dicho de broma y en serio, que me adelanté, que pusimos la vara muy alta, que primero había que ver cómo se podía conseguir recursos del gobierno federal. Es que no hay tiempo que perder, porque la gente está perdiendo sus ingresos ya, porque ya hay muchos desempleados, porque ya hay mucha gente que no tiene qué comer. Entonces, claro que nosotros salimos, pero esperamos una correspondencia también del gobierno de la República. Tenemos que apoyar a las grandes empresas con estímulos fiscales. Nosotros a las grandes empresas solo les pudimos ofrecer una prórroga del 50% del impuesto sobre nómina de 2 meses, de abril y mayo, para que nos lo paguen en noviembre y diciembre. Pero con eso no salen. Se tiene que hacer una serie de estímulos fiscales, desde condonaciones de un trimestre, por ejemplo, de cuotas patronales al Seguro Social, diferimiento de obligaciones fiscales, y se tiene que pensar en la condonación de algunos, vamos a decir, algunos impuestos por cierta temporada. Y también tiene que salir el gobierno de la República, a través de la banca de desarrollo, a apoyar con fondos de garantía líquida a la banca comercial para dar créditos muy accesibles a la gente, que no vayan a una tasa mayor del 10% anual, para salvar a los negocios, a las empresas. Porque si no salvamos la economía, se nos va a complicar todo. Se nos va a dificultar no solo la salud, la economía, la armonía social, la seguridad pública, incluso otras enfermedades. Claro. Entonces, le hemos pedido al presidente de manera muy respetuosa que haga un plan emergente de apoyo, que está, coincidimos con él en su preocupación por atender a la gente más pobre, a la gente que menos tiene, con las transferencias de recursos de los programas sociales. Pero eso no es suficiente, porque lo que necesitamos cuidar es a la planta productiva, y necesitamos cuidar los empleos de las personas,
porque es el empleo lo que le da seguridad, tranquilidad y un futuro con más porvenir a las personas. Entonces, le estamos pidiendo al presidente varios apoyos, Sergio, y lo hacemos de manera respetuosa, diciéndole que efectivamente nos adelantaron recursos de salud, pero de los que tenemos derecho por ley y de los que estaban programados en una normalidad. O sea, nos adelantaron el presupuesto de salud, las aportaciones del INSABI, de aquí a junio. Pues sí, que teníamos para la operación normal del sistema de salud, de nuestras unidades médicas. Nosotros en Chihuahua, solo en el tema de salud, estamos invirtiendo 460 millones de pesos. Ya hemos invertido como 100 o más de 100, porque hemos tenido que hacer una rehabilitación desde las redes de oxígeno en hospitales, desde el cambio de compresores, la adquisición de nuevos tanques para almacenamiento de oxígeno, más ventiladores, más monitores. A ver, hemos hecho una inversión y el hecho no puede ser solamente soportado por los estados. Claro. Tiene que concluir el gobierno de la República. Bueno, yo espero que tenga una respuesta favorable a nuestra petición. Gobernador, el tiempo se nos ha terminado. Yo le voy a hacer una última pregunta. Le pediría una respuesta breve porque hay interés también de los padres de familia. Se van a reintegrar las clases vía internet y hay quienes no tienen el servicio de internet. Están preocupados porque dicen si se van a reintegrar las clases a nivel federal, se ha dado a conocer por el secretario, y yo no tengo internet, no tengo una computadora, ¿qué va a pasar con los niños, con los alumnos? Vamos a complementar la educación a distancia con las plataformas de televisión. De hecho, estamos analizando varias alternativas para complementar el programa de educación a distancia vía internet a través de una aplicación de Google, con cuentas para cada uno de los maestros y para sus distintos alumnos, ahí donde efectivamente no haya posibilidad de acceder al internet, vamos a complementarlo con la televisión satelital de cable, televisión abierta, precisamente para que no se pierda el ciclo escolar. Hay un gran esfuerzo en este tema. Yo voy a invitar pronto al secretario de Educación, Carlos González Herrera, para que nos hable de todo este proyecto, de todo este programa, de cómo, qué cursos se van a brindar, cómo se van a brindar, a través de qué plataforma se van a brindar y cómo todos los profesores van a poder desempeñar este trabajo, este teletrabajo, a través de internet y también a través de la televisión. Yo creo, Sergio, que también en esto te vamos a molestar pronto, porque nos gustaría que un canal con la difusión, con la cobertura que tiene el 28, particularmente en la ciudad de Chihuahua y en Juárez, pueda también contribuir como una plataforma de educación. La televisión, bien usada, puede ser la gran maestra de nuestras vidas y la gran educadora en épocas de contingencia sanitaria como esta. Y yo estoy seguro que el 28, que está comprometido con las mejores causas de Chihuahua y del país, puede también contribuir a complementar el trabajo de educación a distancia. Pues cuente con nuestro apoyo, gobernador, y la actitud solidaria del canal 28. Gracias. Mañana a las 7 de la mañana por el canal 28 podrán ver lo que usted va a informar a la población sobre las medidas que está tomando el gobierno de Chihuahua. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todo el público que nos sigue cada semana en este espacio de diálogo directo con el gobernador. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Vamos a hablar de salud, de reconversión hospitalaria, de inversión en infraestructura, de insumos, de medicamentos, del estatus que guarda la epidemia en el estado de Chihuahua, de nuestra aplicación digital, de todo lo que estamos haciendo para cuidar la salud de las y los chihuahuenses. Lo hacemos con enorme convicción, con enorme compromiso, porque para nosotros lo más importante
hoy es la salud de las y los chihuahuenses. Solo les pedimos una cosa: quédate en casa. Ayúdanos resguardándote en tu casa para evitar la velocidad de la propagación del coronavirus. Juntos, juntos lo vamos a vencer. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos mañana. Gracias, gobernador. Buenas noches. Nosotros continuamos con la información con Nelson Mora aquí en ABC Noticias.